El laboratorio de biología molecular en el Hospital Escalante Pradilla comenzaría a operar a finales de este mes, lo que significa que los resultados de las pruebas COVID-19 se conocerán en menor tiempo. Este laboratorio va a favorecer a toda la región Brunca. Las muestras de todo el sur del país llegarán hasta San Isidro del General. El Hospital Escalante Pradilla, al ser hospital regional, va a recibir este laboratorio de diagnóstico molecular. ¿Y cuál es la ventaja de eso? A toda la región Brunca es muy beneficioso porque aquí se van a recibir las muestras de Ciudad Neily, de Golfito, de San Vito, del Tomás Casas, muestras que antes tenían que ser trasladadas hasta San José, cruzar todo el Cerro de la Muerte, que son 3 horas de viaje. Entonces esas muestras van a llegar acá y van a ser procesadas acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que los tiempos de respuesta van a ser más cortos. Entonces se le va a tener a los pacientes un diagnóstico en menos tiempo y todas las autoridades, Ministerio de Salud, etcétera, van a poder dar los resultados a esos pacientes en un tiempo más corto. Los detalles se están terminando para comenzar a realizar este trabajo en el Laboratorio de Biología Molecular en el Hospital Escalante Pradilla. Estamos en los últimos detalles en cuanto a lo que es la infraestructura para así poder de San José que traigan los nuevos equipos que se utilizarán para el diagnóstico y ubicarlos en un área que está aquí en el edificio de urgencias. Y ya lo que es el personal del laboratorio ya se fue a capacitar, entonces ya estamos en los últimos detalles para lo que es toda la instalación y de esta manera iniciar. Esta posibilidad busca evitar un estrés mayor dentro de las personas que necesitan una prueba de COVID-19. Realmente es un orgullo porque nosotros sabemos que lo que la gente en casa sufre por la espera, la ansia que genera estar esperando ese resultado, ¿verdad? Ellos desearían poder tener el resultado inmediatamente, pero no es así, ¿verdad? Son técnicas complejas. Son técnicas que no se pueden sacar muy rápido, pero con todo esto de la regionalización, le vamos a el tiempo de respuesta, el tiempo que va a esperar esa gente por tener un resultado, saber si está positivo o negativo, si le pueden levantar su orden sanitaria y poder regresar a su trabajo, va a ser menor. La tecnología que se utilizará es de punta. Las técnicas de biología molecular, y hay que decírselos a los costarricenses y a los asegurados, que son técnicas de calidad, ¿verdad? Son de punta y debemos estar agradecidos a la caja porque muchas veces nosotros no nos imaginamos el valor de esas pruebas. El valor, estamos hablando en lo económico, ¿verdad? Son pruebas sumamente costosas. Y muchas veces no nos imaginamos el esfuerzo que hace la Caja Costarricense del Seguro Social por brindarles a los usuarios pruebas de calidad, ¿verdad? Y muchas veces la gente cree que una prueba es sumamente barata y no, son costosas y pueden estar seguros que el diagnóstico que se está haciendo en la caja para lo que es el COVID es de punta y debemos estar muy orgullosos de eso. Esta semana la región Brunca superó los 900 casos activos de COVID-19.